Estamos conmemorando el quinto aniversario del CEMAFE y en virtud de eso, bueno, queremos tener algunas actividades especiales que nos permitan consolidar el vínculo con la comunidad. Para eso hemos organizado, bueno, stand, talleres que están enfocados a la comunidad, vinculados con los temas por ahí prioritarios o prevalentes como diabetes, fertilidad, patologías crónicas, reumatología. Cada uno de los talleres llevado adelante por los profesionales del CEMAFE. ¿El balance es positivo? Sí, este tiempo sirve para hacer una evaluación de todo lo recorrido y también un reconocimiento a todo el personal de salud, al equipo de salud, que ha trabajado con compromiso abordando cada desafío, como lo que tuvo que ver con la pandemia, y poder seguir creciendo en todo este tiempo. Hoy por ver, ¿qué tipo de patologías se tratan aquí? Aquí todas las patologías, todo lo que tenga que ver con atención de especialidades de segundo nivel, ambulatorias de alta complejidad. También prestaciones que tienen que ver con diagnóstico por imágenes, oncología, otorrino, cirugías y bueno, hospital de día, donde también se realizan los tratamientos médicos y los quirúrgicos.